Nosotros lo conocimos como un vecino más, que vos lo veías que pasaba, cuando se iba a entrenar que lo llevaba el padre. El padre siempre al pie del cañón con él. Muchos grandes comentan que a veces no quería ir a practicar, el Diego lloraba y el padre lo llevaba de los bracitos, lo tironeaba por la estación, vamos, vamos, y lo llevaba. Es un orgullo porque Diego, en lo personal, lo futbolístico, políticamente, siempre defendió a los más pobres. Lleva la bandera, el estandarte de los pobres. Una semana antes que hicimos esto, antes que falleció él. Fue un homenaje en vida, sí, porque después del mural viajó por todos lados. Pero nunca se olvidó, Fiorito. Ayudaba. Para el Día del Niño trajo una vuelta a un cantante internacional, regaló juguetes, entregó una ambulancia en el barrio. ¿A quién no lo hizo feliz el Diego jugando a la pelota? Hasta ahora, vos lo mirás y te emocionás, estando muerto. Hay que dejarlo tranquilo al Diego, que descanse en palo. Y hay que llevarlo siempre en el corazón al Diego. Diego era de todo, hermano. Que le guste o no le guste, por más que lo que haya sido, como jugador. Espectacular. Por Maradona conocieron todo el mundo a Fiorito. Bueno, el cuadro este es un cuadro que nosotros le mandamos a Diego porque nosotros nos iniciamos aquí como un centro de formación social, político y cultural dentro de Fiorito. Cuando él se enteró, nos mandó una camiseta autografiada por él. Nosotros le hacemos hacer este cuadro, le mandamos de regalo, que después él lo postea en su Instagram y que en sus últimos momentos de vida se haya acordado de Fiorito. Fue para nosotros un honor y un orgullo. Y bueno, llevaremos eso en nuestro corazón a pesar de su partida, ¿no? Era humilde y llevó a Fiorito, a la ciudad de Fiorito, Villa Fiorito, al mundo. La realidad es que nosotros, cada chico que se pone una camiseta del barrio, está el Diego siempre abajo de esa camiseta. Bueno, él no solamente es referente en la cancha, sino es referente en un montón de cuestiones políticas, del estado, del barrio, o sea, siempre él no tiene miedo a nada y creo que sus palabras todavía siguen, van a seguir recorriendo el mundo, cómo enfrenta a la gente y siempre representando al más humilde. Antes de que el Diego se vaya para el cielo, que seguramente debe estar en el mejor balcón mirando en una estrella, a nosotros como club, a muchos clubes de acá del barrio, nos regaló casi 60, 70 camisetas que las pudimos donar a todos los chicos del barrio, así que también él siempre estuvo con la solidaridad para Fiorito. Y nada, el Diego para nosotros es todo, es todo. Compré una rifa y tuve la suerte de sacarme el premio mayor, que era hacer un mural a la elección en cualquier lugar de... Y somos de acá de Fiorito, donde nació el Diego. El primer día que vinieron para proyectar todo, fue acá juntarse 50 personas y todos contentos, ¿viste? Disfrutando como los artistas realmente, porque son artistas los chicos. Bueno, empezaron a hacer los murales, ayudamos a pintar, les colaboramos con algunas cosas. Yo por lo menos, ¿viste? Yo vivo acá al frente y tengo el lujo de tenerlo justo para mí, que es mío, que ahí está mi nombre. Y bueno, y gracias al Diego, que la verdad, todavía no podemos creer que se haya ido. Y bueno, va a estar siempre en el corazón de todos. Y es un grande, es el mejor de todos. Y aguante el Diego y que paz descanse. Te quiero, Diego.